Las perlas son unas de las piedras preciosas más cotizadas del mundo entero, pero también están llenas de propiedades esotéricas y mágicas que atraen la buena suerte a quienes las posean. Las perlas son apreciadas desde culturas ancestrales, clásicas como griegos, los romanos y los chinos, que ya las usaban como amuletos, talismanes y abundaban en sus vestimentas, joyerías y hasta en muebles. Los griegos creían también que las perlas tenían la virtud de fortalecer el corazón y avivar nuestro espíritu. Por su lado, los chinos creían que las perlas caían del cielo cuando los dragones peleaban entre las nubes, y por ello se les relaciona con las gotas de lluvia. Las perlas se relacionan por eso con los signos de agua, además de estar vinculados con la luna. Son un símbolo del corazón y mente, puros e inocentes. Y de ahí la creencia esotérica que se pueden usar para equilibrar nuestras emociones. Pero algo importante que debes saber, más allá de que hay perlas naturales y cultivadas, es que son fácilmente falsificadas. Hay perlas de plástico, de cristal y otros materiales sintéticos que son pasados por la piedra preciosa y evidentemente no te darán los mismos beneficios, así que ten cuidado siempre. Una de sus peculiaridades y propiedades esotéricas es que son muy buenas para atraer la fortuna y prosperidad de la persona que las posee, y con ello potencian la felicidad y las buenas energías. Además de aportar vitalidad y equilibrio emocional y espiritual, son símbolo de paciencia, alta sensibilidad, feminidad e inocencia. Son útiles a la hora de buscar despejar la mente y ser más centrados y humildes. Las perlas son absorbentes por naturaleza. Puede potenciar pensamientos y emociones, por lo que unos creen que debe usarse con precaución, porque si te sientes mal o con un sentimiento negativo mientras usas una perla, esta mantendrá esa mala vibra hasta que la limpies o te deshagas de ella. Otra creencia peculiar relacionada con las perlas es que ninguna mujer a punto de casarse debe usar perlas, ni en joyas ni en algún detalle de su vestido, puesto que es símbolo de desgracias y lágrimas. Una superstición adicional es que muchos lados del planeta, buzos y nadadores, usan perlas como una protección mágica contra ataques de tiburones. Además, se cree que guardada en un lugar especial en las casas, las protege contra los incendios. Como astrológicamente se les relaciona con la luna y el aspecto femenino, las perlas suelen ser usadas en rituales mágicos que sean durante la noche, especialmente para atraer amor o fortuna. También, las perlas son utilizadas en el chakra del corazón, el plexo solar y el sacro para ayudar a calmar a su poseedor y darle consuelo si tiene problemas de corazón o quiere tener suerte en el amor. Además de ayudar en el estrés emocional a nivel fisiológico, se cree que ayudan a estimular el corazón, el hígado, la buena digestión y además eliminan toxinas en la piel para tener un cutis hermoso. Hecha polvo, la perla ha sido utilizada desde tiempos de la medicina tradicional china para varias cosas. Puede aliviar el nerviosismo, la ira, la ansiedad, el estrés, la frustración y otras emociones que necesitan estabilizarse. Puede usarse como un tónico que alivie malestares emocionales, evitando debilidades nerviosas, prevenir o superar la fatiga, depresión y promover un mejor sueño, alejando nuestros miedos e inseguridades. Los componentes del polvo de perlas
promueven la regeneración de células nuevas y hacen que la piel sea más suave y fina, con una belleza natural más joven. Además de curar manchas y mejorar la piel en general, por lo que en la cosmetología también son usadas.